estamos en esta mañana aquí en el predio del plan Tu Primera Vivienda. Bueno, un gran plan y realmente algo muy importante para todos los saltenses. Camilo, contame un poco qué se está trabajando, bueno, a full acá. Gracias, Eli, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Estamos con Antonella, recorrimos un poco lo que va a ser un futuro barrio. Seguimos apostando a la producción, al empleo. Seguimos apostando a que la gente pueda acceder a un lote. La verdad que hace muchísimos años esperaba y lo venimos trabajando hace muchos años. Así que no hay cosa más linda que haya tantos anotados para este plan y que más allá de que van a ser 251 los que van a salir sorteados y que lo van a poder pagar en 100 cuotas, precios muy accesibles, el municipio ha trabajado mucho para que esto sea una realidad. Los corralones van a trabajar en pleno porque se van a vender muchos materiales. Se está haciendo mucho trabajo de máquina tercerizado. Esto me parece que es una de las maneras que hemos demostrado de cómo hacerle frente a la pandemia. Porque en un marco tan difícil y con un mundo tan complejo y tan convulsionado, Salto le hace frente a eso y le hace frente con estas cosas. Con la obra pública que está haciendo el municipio, con la cosecha del campo y apostando a los caminos rurales y apostando a la producción, con las industrias alimenticias trabajando en pleno y con el comercio poniéndole el pecho. La verdad que debe ser uno de los únicos pueblos de la zona donde los locales gastronómicos no sufrieron el impacto de la pandemia. Estuve recorriendo algunos pueblos de la zona y han cerrado por todos lados. Acá se han mantenido la mayoría en pie y han podido trabajar muy bien y los hemos acompañado desde un principio. Así que me parece que esta visión de Salto, esta forma de hacerlo todos juntos es la que vale la pena, de mantenernos unidos, de abroquenarnos y se ven las obras a la luz. Estamos en este barrio que ahora están haciendo la apertura de calles, que acá va a haber 251 familias que van a cumplir el sueño de la casa propia. Sobre esta parte que vemos acá, que ahí va a firmar el Mono Floco, ahí va Mono, que va a haber para aquellos que no pudieron acceder a ninguna de las líneas, que recuerdo que las líneas eran bastante accesibles también, porque además de ser en 100 cuotas, iban desde 400.000 a 1.000.000 de pesos, casi 30 o 40% más barato de lo que podés comprar en el mercado. Tratamos de hacerlo y trabajarlo de la forma más accesible posible. Acá va a haber 24 viviendas sociales para aquellos que no pudieron acceder a ninguno de los planes. Y en paralelo también estuvimos recorriendo un poco de la mañana, se están haciendo obras en Pancho Sierra, de limpieza, nivelación. Se le va a poner toda una capa de rap de mejorado a todas las calles del barrio Pancho Sierra que tanto falta le hacen. También vamos a hacer lo mismo en el barrio Alonso. Y estamos esperando a tirar el asfalto un poco ahí en la Rebagliati. Así que seguimos avanzando. Es un pueblo que necesitamos que siga creciendo. Me parece que se ve a la luz el trabajo que estamos haciendo todos, además del municipio, el gran trabajo de los comercios, acompañando a los gremios que están haciendo como Estía, que está haciendo un loteo también para unas 300 familias, acompañándolo. Me parece que la única forma que podemos seguir haciendo esto es trabajando todos juntos y teniendo un horizonte muy claro, que es mejorar la calidad de vida de todos. Salto está bien, cuidemos que Salto esté bien. Sigamos reclamando, porque hay que seguir reclamando, nosotros vamos a seguir gestionando, pero que se apropien, porque las obras de Alonso no son nada más de la gente de Barrio Alonso, son de todo el pueblo. Nosotros pasamos, las obras quedan, lo mismo que la Rebagliati, lo mismo que esto. Me parece que son proyectos de Salto, para el ciudadano de Salto, y para que lo aprovechemos todo, desde el lugar que nos toque, hay que aprovechar que Salto está bien. Bueno, esto es súper importante, obviamente súper felicitamos esta mega obra, sabemos que esto también, cuando hay un gran movimiento, también genera que otra gente también trabaje muchísimo, y eso es buenísimo. Ahora, hablaste de reclamos, digo, decimos siempre que las empresas están antes que los barrios, son más viejas que todo lo que se fue poblando alrededor de ellas. Ahora, con respecto a esto, ¿no?, a los controles que se tienen que hacer para que la gente también tenga una buena calidad de vida, a pesar de la zona en la que viva. Mira, vos me estás preguntando por Soichu. Exacto. Yo quiero, ahora el intendente va a dar una conferencia de prensa, pero quiero dejar una cosa clara. Y me parece que desarrollar el tema Soichu es importante. En primer lugar, nosotros lo que vamos a salvaguardar y lo que vamos a garantizar es que los puestos de trabajo ahí no echen a un empleado. No lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Aunque la empresa apriete, nosotros no vamos a permitir que se eche ningún empleado. Ahora, tampoco lo que vamos a permitir
y por eso iniciamos denuncias penales, por eso hicimos denuncias, decenas de denuncias al OPDS, el OPDS se hizo presente ayer, que es el único organismo que puede controlar adentro de una industria. Tampoco vamos a permitir que 30.000 habitantes estemos perfumados con olor a podrido cada 3 o 4 días. Lo que tiene que hacer la empresa es no echar a nadie y poner las cosas en condiciones, poner las cosas en orden, que es lo que estamos reclamando todos. Reclamamos al OPDS, reclamamos al ADA. El ADA hizo un buen trabajo porque le clausuró una de las bocas de expendio porque tiraban mal al arroyo del burro muerto. Y le clausuraron. Ayer vino el OPDS, tienen que ponerse en condiciones, tienen que hacer un proceso de inversión que nosotros durante los 4 años, pero no voy a mirar para atrás, pero les quiero contar lo que está pasando. Durante los 4 años del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de Vidal, nosotros reclamamos al OPDS, no vinieron ninguna vez. No pudimos lograr que vengan una vez. Al mes que asumió Axel Kicillof, pudimos lograr que venga el jefe de gabinete Carlos Bianco y el presidente del OPDS, Juan Bardinelli. Se hicieron presidente del OPDS y le hicieron un plan de inversiones a 2 años para que los olores mermen. Ya pasó 1 año y medio y los olores siguen. Eso quiere decir que no hay voluntad de la empresa de que haga nada. Y esto que estoy diciendo va a traer represalias, pero que nos traiga represalias a nosotros, no a los trabajadores. Que no toquen un trabajador de Soichú ni ningún trabajador de las fábricas, porque lo que tienen que hacer es dejar que los trabajadores sigan trabajando, pero lo que tienen que hacer es dejar de perfumar con olor a podrido a todo el pueblo, que es lo que están haciendo día por medio, sin importarles absolutamente nada. Y ayer me comuniqué con la jefa de recursos humanos, con la señora Joaquina Jauregui, me comuniqué y se lo hice saber personalmente. Y me parece que a algunos no les importa, y no lo digo por Joaquina, porque es una empleada, pero creo que a algunos altos directivos de ahí no les importan los olores y es un atropello a pueblo. No vamos hasta parar a que hagan las inversiones correspondientes y que no amaguen con que se van a ir, que no amaguen con que van a echar a los trabajadores, porque siempre le brindamos todas las condiciones para que la cosa esté bien. Siempre apoyamos a la industria. Si hay algo que se caracterizó tanto a Alessandro como a Migliaro, lo vemos con el Cluster, lo vemos con Molino Feming, lo vemos con ACA, lo vemos con Bagley. Están todas las industrias en condiciones. La única que no está en condiciones es en Soichú. Tienen que ponerse condiciones, ponerse a tiro, hacer las inversiones, porque para vender, venden. Ahora, tienen que invertir y no tienen que echar a nadie. Bueno, quedó clarísimo y esto es importante, ¿no? Es importante porque la gente tiene que vivir, como decías vos, en una mejor calidad de vida y para eso también se hacen este tipo de obras. La única forma de que Salto esté mejor es trabajando todos juntos. Dejen la política de lado, dejemos la política de lado. Dejemos la chicana de lado, pongámonos las botas, pongámonos serios, seamos responsables y pongámonos a trabajar todos juntos. Que no le hagan creer a nadie que alguien del municipio pretende que se eche algún trabajador. Porque cuando cayó el OPDS hace 20 días, quisieron echar los trabajadores. Se paró algún directivo en la puerta y dijo, cada día que ustedes me clausuran, yo echo trabajadores. No echaron a nadie, pero tampoco lo vamos a permitir. Que no permitan que le digan que los van a echar. Acá lo que tiene que pasar es que la empresa tiene que seguir funcionando, tienen que seguir trabajando y tienen que dejar a los trabajadores en condiciones y funcionando bien, como hacen el resto de las industrias. Y problemas ambientales existen en todos lados, pero en todos lados están abordados, desde la planta de RCU hasta Bagley, desde la Anónima, están abordados. Seguramente hay problemas ambientales como hay en todos lados, pero no hay la contaminación que hay en esa industria, en ningún lado de Salto. Bueno, Camilo, muchísimas gracias y de cualquier forma los felicitamos entonces una vez más por esta mega obra. Gracias a ustedes, un abrazo grande para todos.